a un video más. El día de hoy les traigo un haul con muchísimas de las cosas que compramos para nuestra casita. Así que sin tanto bla bla bla, ¡vamos a comenzar! No sabes quién soy yo, me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse, que le piques al botón de la campanita para que YouTube te avise si es que avisa que hay video nuevo. Recuerden que mis redes sociales las voy a estar dejando por aquí o aquí abajo en la caja de descripción. Y de la tienda Yes Style es todo este haul y estoy súper emocionada, bien entusiasmada porque me llegó una cajota que ni siquiera puedo poner aquí arriba porque requería ayuda para poder subirla hasta acá porque está algo pesada. Pero son muchísimas cositas que pedimos para nuestra casita. Entonces los links se los dejo también de igual manera aquí abajo en la caja de descripción. Y me muero por empezar porque voy a ser muy sincera. Solamente abrí una copa y un vaso para verlo. Pero bueno, voy a poner una mesa de auxilio por aquí porque en verdad vamos a ver muchas cosas que pues a lo largo del tiempo ustedes van a estar viendo pues a lo mejor ya en nuestra casita. Ok, primero que nada, lo primero que veo es esta bolsa, que obviamente ya sé qué es, lo voy a ir platicando poco a poco. Para la lavadora, podemos meter muchas cosas, pero hay cosas que obviamente pues están un poco apestosas, como las calcetas. Entonces hay ciertas bolsitas en las cuales tú puedes meter a la lavadora y se pueden lavar y pueden hacer todo igual, pero para irlas separando, entonces pedí como buena señora estas bolsitas para ir separando, pues como sí, separadores para los brasieres, para las calcetas. Creo que aquí son como pantalón o una media porque pues está un poco pequeño. Aquí tenemos para las playeritas y así ya puedes como que vestidos ir separando e ir metiendo a la lavadora en dado caso. Es como una chaqueta y para que no se te maltrate o si tiene pelusa también, yo creo. Realmente todo esto para mí es muy nuevo en unos, entonces, bueno, ahorita voy a ir acomodando. Así que si ustedes me pueden dar también consejos, si eso también sirve para las pelusas, pues se los voy a agradecer mucho porque no sé y mi mamá tampoco. Ahora, eso nada que ver para nuestra casa, pero sí lo utilizamos, que últimamente no lo hemos hecho, pero tenemos que hacernos un tiempito porque la verdad es que sí está muy bueno. Este es el protector para el Nintendo Switch. Y lo pedí ahí, es el protector de pantalla para que no le pase nada y así me sienta como más segura. Ahora, me encanta que todo viene con letras. Estas creo yo, estas no son coreanas. Casi estoy segura que esas son letras japonesas. Entonces, bueno, ya tenemos para proteger nuestro Switch. Y quiero comprarme otro juego, pero no me quiero ver tan toxic. Pero sí quiero jugar, ok. Aquí esto no sé qué sea. Déjenme ver, dice... Ah, ok, estas son bolsas, la mayoría de cosas, si no mal recuerdo, son para casa, son bolsas reusables como Ziploc, pero estas no son como que las puedes tirar y ya, o que te duran cierto tiempo. Son muy gruesas y son transparentes o semi-transparentes y esto me gusta mucho porque las puedes lavar y no es como que estás comprando Ziploc y pues obviamente el que sean transparentes te ayuda mucho. A ver, traen estos dos tamaños. Trae dos también de este tamaño y trae dos del tamaño más grande. Así puedes meter alguna cosa que quieras, por ejemplo, no sé, pollo, un pescado o algo que tengas preparado. Entonces lo puedes meter en esta Ziploc y la verdad es que yo ya me vi como también siendo toda una señora. La verdad es que esas cosas de señora me hacen muy feliz. Ahora, aquí pedí también algunas cosas que son para guardar, ya sea café, el azúcar y todo es como temática transparente, obviamente de vidrio y pues hay que tener cuidado, pero me encanta que esto es de madera. Tenemos la idea que muchas de las cosas sean como colores claros, con madera, entre otras cosas, pero bueno, eso lo vamos a ir platicando ya poco a poco después. Y me encanta porque nos gusta mucho... A lo mejor podríamos comprar a granel o cosas así para que pues todo lo que son plásticos, eso nosotros no tengamos como consumamos tanto y poder vaciarlos en botes de cristal, que aparte siento que se ven muy bonitos. Traigo como esa idea de que como hemos visto tantos programas de decoración, de organización, que podamos organizar de esa manera. De igual forma pedí este que es exactamente el mismo tamaño. Y pues aquí puedes poner lo que tú quieras, puedes poner almendras, puedes poner
pistache, pero nosotros sí lo queremos utilizar como con cosas que usamos mucho, como azúcar, esplendas, café, otro del mismo tamaño. Ahora, me encanta porque en verdad, wow, siento que se va a ver muy bonito. Y, ok, voy a seguir. Miren, dice que era como que enseñarles todo de lo mismo, pero sí viene la caja como un poco, a lo mejor, no tan bien distribuida. Pero bueno, un mini food chopper, que dice que me va a hacer la vida más fácil. Entonces, vean, aquí podemos meter algún, no sé, ay, es que estas cosas son las que veías así como que en la televisión a las 3, 4 de la mañana. Y puedes meter aquí, vean, aquí están las navajitas. Y ya nada más metes, no sé, cierta verdurita o algo, o la cebolla o así. Y, ¿cómo se hace esto? Esto se ¡wow! Ok. Soy una tonta. Ok, eso está súper genial. Ya quiero probarlo para ver, obviamente, ver si eso funciona. Y pues cuadrar, obvio, por eso es blanco. Todas las cosas queden con nuestra cocina que no existe aún. Está en nuestra cabeza. Pero vean, esto es súper padre. Okay, así que toda esta caja la vamos a tener que ir, pues, obviamente, pues guardando. Ahora, miren los vasos. Vean estos hermosos vasos de aquí. Me encanta. Bueno, hace mucho cuando fui a casa de Samantha vi que tenía unos vasos transparentes y muchas cosas transparentes así de cristal con un poquito de dorado. Y yo me enamoré. Y luego cuando empecé a ver como más videos acerca de decoración y todo, me enamoré. Y vean este vaso. Está precioso, me encanta porque tiene, o sea, no es completamente así de que cristal transparente y todo, sino tiene como esa textura, está como texturizado, está grueso, porque hay cosas como el cristal, si es delgadito, cualquier cosa que caiga así lo puede llegar a estrellar, entonces me gusta que sean gruesos. Esta va a ser la vajilla de la abuela, así que la vamos a tener que cuidar muchísimo porque si les pasa algo a estos, me va a dar el infarto, así que sobre aviso no hay engaño. Estoy avisando de ahorita aquí en la cámara para que alguien me escuche. No se crean. No, pues ni modo. Es que realmente no pensé en pedir como un extra de cada cosa. Creo que en el siguiente pedido voy a hacer como un extra de cada cosa porque sí pasa, o sea, sí pasa que se pueda caer. Ahora viene aquí una cuchara color oro que es como una sakura. Vean qué bonita, es como una sakura. Y, o flor de cerezo. Y estas, si no me recuerdo, son nuestras tazas. Esta es, les digo, la vajilla de la abuela, la que se va a sacar para momentos especiales. Vean esta taza transparente, igual manera con la orilla en color oro. Está preciosa, preciosa. Aquí te puedes comer cereal también porque está tan grande. O puedes poner un poquito de sopa y se va a ver súper bonita. Y tiene su de así también como de oro. Ay, está precioso. Me encanta. Yo estoy enamorada de todas las cosas que vamos a ir poniendo en nuestra casa inexistente aún. Pero ya tenemos vasos y tazas y una mini food chopper. Así que bueno, ok. De igual manera pedí, vean, aquí está otra taza, dos, tres, y yo pedí cuatro tazas. ¿Dónde está la otra? Bueno, ahorita checo. Ahora, veo muchas cajitas de esto porque les digo que sí pedí bastantes como vasitos y déjenme, me traigo unas tijeras. Estaban las tijeras para poder seguir abriendo todo lo demás. Y bueno, a decir verdad, yo creo que estas son iguales a los vasitos que les presenté, pero vamos a checar porque les digo que pedí cuatro de cada uno. Vean, vienen súper bien. Sí, vean, que son los puros vasos. Entonces voy a ir como clasificando. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, los 4 vasos. Tengo las 3 tazas y aquí esa es otra forma de vaso porque siento como que hacen más forma. O sea, faltan como tamaños y me agarré pidiendo como loca, desquiciada, ese tipo de vasos que me encantaron porque tenían diferentes tamaños. Vean, sí, este es otro tamaño. Este es como un vasito más tradicional, un vasito para el juguito o algo. Y de igual manera tiene... son lo mismo, es exactamente lo mismo, el mismo diseño. Yo me estoy volviendo loca. Yo no sé ustedes, pero a mí me entretiene tanto ver cosas de casa
me encanta, es como a ver y cómo y esto y lo me fascina. Así que aquí tenemos un vaso de estos y aquí está el otro, dos, tres y creo que falta otro. Ok, ahorita checo. Ah, aquí está mi cuarta taza, porque todas, sé que son las tazas porque viene con su cuchara. Entonces aquí ya están las cuatro tazas, cuatro vasos de los gorditos y extraño, según yo, tiene que haber otro, aquí está, y aquí está el otro vaso, entonces aquí están los cuatro vasos bajitos, cuatro vasos flaquitos altos, las tazas, ah, miren, aquí está otro de los contenedores, que les digo que eso nos va a servir para poner la avena, por ejemplo, ese sí nos va a servir para la avena, vean, ese es otro tamaño, están hermosos, siento que todo tiene que ver como... Tiene que haber coherencia, entonces súper bien. Y vienen desde, yo creo que estos son, es una página coreana, entonces vienen desde allá, vienen desde Corea. O vienen desde Japón, no sé. Pero ese es de 1000 mililitros. Entonces aquí hay tres bajitos, uno alto, según yo pedí también otro. Ahora, también pedí otros vasos que ya no me acuerdo y ahí había los cuatro. Vamos a ver el otro. Estoy que no me aguanto. Ok, vean, este es un vaso todavía más alto, igual con la misma textura. Yo creo que sí alcanzan a ver súper bien la textura. Están geniales, me encanta porque están gruesos. Sí, es un punto extra que el vaso esté grueso, porque eso quiere decir que es un vaso bueno y que no es tan fácil de quebrarse a la hora de maniobrar cuando estás lavando o así. Me estoy dando risa nada más de escucharme lo que estoy diciendo. Pero bueno, ahí está un vaso, dos, tres y cuatro para el juego de vasos. Ahí está. Tengo los vasos bajitos, medianos, un poco más altos. Y ahora las copas. Fíjense, pedí cuatro copas, si no mal recuerdo. Son copas para vino. Me encantaron porque... Bueno, esto salió un poco mal. Les voy a enseñar cómo están. Esa sí la vi. Esa y un vaso es lo único que vi. Pero viene, me encanta que todo viene tan bien cuidado. Vean esto. ¡Ay, vean mi copa! Es exactamente la misma textura. Están como, obviamente, tierrositas. Entonces no se ven completamente transparentes. Pero es que traen todas las cositas de esta cosa. Pero vean nada más. De igual manera... El doradito así bien sutil, bien poquito. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, cheers! Qué bueno que no está aquí, que aquí está entretenido allá. Porque siento que me veo tan ñoña. Así de que súper contenta con esto. Pero bueno, ya tenemos nuestras cuatro copas. Estoy tratando de ser eficiente y mientras hablo, acomodar. Porque si no, esto iba a ser un desqueque. Ahora, vean esto. Pedí para... el refrigerador, este tipo de contenedores que me van a ayudar a guardar, no sé, puede ser verdura o puede ser cualquier cosa. A ver, déjenme ver cómo lo abro para no desgraciar la bolsa. Lo voy a abrir por acá porque lo voy a meter en el mismo lugar. Y quiero que vean, son acrílicos. Eso sí no es cristal, son acrílicos, pero son acrílicos que nos van a ayudar acomodar de una manera eficiente nuestro refrigerador y que se vea como muy limpio y que se vea muy, pues como las organizadoras de la televisión. Que esa es mi meta en esta vida, ese es nuestro goal. Entonces me estoy preparando para tener un refrigerador que se vea bastante instagrameable. Y ahora, Kiki utiliza mucho las cosas que son como medidoras, como copitas medidoras estas. Pero yo las he visto en dorado, digo en plateado, y estas son las doradas para que quede con todo. No puedo, porque con esto él hace nuestros waffles o hotcakes de avena. Vean, eso es un cuarto de taza, un tercio, media taza y una taza. Estoy que me muero, quiero que lo vean. Están hermosas. No saben qué bonito está esto. Se los juro, estoy como niña chiquita. Y también venían con las que son
que son, esas son como que cucharitas, son las cucharas de igual manera en color. Ay, mira, qué hermoso. Ok, eso es un octavo, un cuarto, un medio, una cucharada y 15 mililitros. No sé, pero aquí viene como que todo muy bien especificado y están preciosos. O sea, esto nos va a ayudar muchísimo a la cocina y a que todo, por ejemplo, cuando viene una receta y así. ¡Ay, qué bonito! Emociones de señora, como diría Holly, en verdad, sí, son emociones de señora. Me pedí un juego de cucharones, vean, de igual manera como en madera y están bien bonitos, a ver. Ok, este es madera, yo creo que sí es madera y este es como silicón para que obviamente no dañes tus sartenes y está precioso, vean. ¿A poco no todo tiene como sentido? ¿O soy la única loca que busca que tenga sentido todo? Yo creo que sí. Ok, aquí están las que faltaban. Ya les enseñé esta de por aquí. Y también tenemos para batir. Tenemos una espátula. Tenemos para agregar lo que es, no sé, arriba del pan o algo así cuando haces huevo. O para esparcir un poco de aceite. Un cucharón. Y todo igual con este tema de madera. También me pedí en tema de madera y así. Este es para el ajo. Me encanta este artefacto novedoso porque nada más pones aquí el ajo y luego ya nada más lo aplastas y ya sale picado. Entonces está súper padre y todo igual tiene sentido en esta vida. Va. También pedí nuestros juegos de cubiertos y vienen los cuatro juegos de esta manera. Les voy a enseñar un juego completo para que vean porque yo creo que en Asia tienen más cubiertos que nosotros o es que yo no sé usar todos los cubiertos y pues esto viene muy poco porque obviamente viene como que el tenedorcito para el o la cucharita para el postre, vean, todo viene súper bien, son acero inoxidable, vean esta cucharita para el postre. Ahora, este color oro es como más mate, no es tan brillante, que es algo que me gusta mucho porque, por ejemplo, el de las tazas sí es muy brillante y este es más opaco. Siento como que brillante, tan brilloso, me quedan los ojos. Así que no me gusta tanto en lo personal, pero vean, ese está hermoso como para la cucharita del café o algo. Esos son como sí, eso sí sé que igual de manera, este cubierto es para el pastel, este de tres piquitos. Vean qué mono está. No puedo, no los quiero usar, los puedo poner como, no sé, los quiero poner así de decoración. Esta cuchara es, supongo, pues la cuchara chica, porque yo sé que en todas partes hay cuchara chica, no sé para qué es. Discúlpenme, no tuve clases de tantos modales. La cuchara grande que viene de esta manera, súper padre, viene muy bien, o sea, cubierta. El tenedor grande, que es el tenedor obviamente para lo que es el plato fuerte. El tenedor de ensalada, ay, no sé, tan bruto ya. Y el cubierto, el cuchillo, que viene un cuchillo bastante curiosito, como más como de decoración, porque no sé si se alcanzan a ver, yo creo que se alcanzan a ver, por eso no lo quería sacar. Vean, está muy padre, tiene un serruchito nada más como enfrente muy leve, pero están preciosos. Me encantaron nuestros juegos de cubiertos. Me hacen demasiado bonitos. Y pues pedí exactamente cuatro. Entonces ya tenemos para cuatro personas. Debería de pedir a lo mejor otros dos más para tener, pues si tenemos un comedor de seis personas. Y ya no estar como pensando de que ching, me faltan todavía dos. Y que no sean iguales. Porque siento que no voy a encontrar exactamente esto en otro lugar. Ok. De nueva cuenta les digo que pedí estos contenedores que son transparentes para el refrigerador y a poner aquí frutas, verduras, etcétera. Están muy 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 padres. Vean, me pedí bastantes, diría yo, pero así ya nada más apilas y puedes poner aquí tus frutas, tus verduras, las separas y todo queda súper cool. Y creo que ya casi vamos a terminar. ¡Qué eficiente soy! Aquí están las demás copas. Están tres aquí. Y queda esto nada más. Déjenme ver. Espátula rack. Ay, no me acuerdo qué es esto. ¡Ay! Ok. Esto es para poner
creo que las tapas de lo que son los sartenes, si no mal recuerdo, creo que es así, pero ¿por qué está así? Esto está así. Ay, creo que tengo que ver esto en internet otra vez, porque la verdad nada más de verlo así no le hallo mucho sentido, y obviamente todo esto está en asiático y no lo entiendo, pero creo que sí, algo para las tapas, porque luego ya ven que andan ahí rondando, y creo que es para cuando secas las cosas. Y se están metiendo y apoderando de mí todos los programas de televisión, de decoración, de optimizar todo, cocina y todo. Y bueno, a ver, pedí un trapito para la cocina. Un trapito, ¿sí es el trapito? Así es el trapito para la cocina, que viene manchado. Gracias. Pero bueno, es un trapito, un secador para la cocina. Aunque este no me encanta tanto, pero lo puedo poner en mi casa por mientras. A mi mamá sí le queda como que a nuestra cocina. Pero aquí nada más se seca. O sea, lo cuelgas así en un ladito o algo y nada más se seca para no tener que andar embarrando para todos lados. Y por último, esto es para cuando vamos a cocinar, adivinen qué, un mandil. Y así no te andes mojando, porque a mí me pasa cuando lavo los trastos andando mojando. Y pensé que ya estaba esto puesto. Vean, este es de azul con gatitos. Uno va a ser para mí y uno va a ser para mi mamá. Le pedí uno a mi mamá. Y ya nada más lo amarras aquí. Ahí está. Y estamos ready, amigos. Yo ya con todo esto, ya siento que ya llené parte de la cocina inexistente que no tenemos. Y este es en rojo. Creo que, no me acuerdo cuál me había dicho mi mamá que quería para ella. Pero ese tiene como en toallita para que te seques. Me gusta la toallita. A ver, vamos a ver este qué tal. Este es más... sí, pero ¿cómo se pone? Este tiene la tela en la cual no se te va a traspasar absolutamente nada, porque exactamente es impermeable. Y está... digo, la función me gusta más esta, pero este brilla un poco más y me gusta más. Ya depende de ustedes qué es lo que quieran. Pero eso es todo para nuestra casita. Estoy bien contenta porque todas las cosas vinieron más espátula rack. Entonces para las espátulas. Ok, sigo pensando para qué. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo todas estas cositas, todos estos detalles que vamos a ir metiendo en nuestra casita ahora inexistente. Que estoy más que emocionada. Y yo ya me ando haciendo de cositas, pues para que tengamos donde tomar agua, nuestro cafecito, que están muy, muy nice. Vamos a venir tomando en las tazas de Mickey Mouse y él en las de Iron Man. No, Iron Man, no. Capitán América, antes de que me corten. Oigan, es que la verdad están muy bonitos como para la foto, pero bueno, es la magia de la abuela, como les dije, la que se saca para cuando vengan los invitados o una fecha especial, pero creo que sí. Oigan, muy mala mi organización de no pensar en un plus one de cada cosa. Y sí, yo creo que voy a venir pidiendo para mi vajilla dorada dos más para tener como el juego de 6 cubiertos. Creo que es una buena idea, ¿no? Déjenme aquí abajo en los comentarios si tengo que hacer eso, de que Nuri, sí, mejor cómprate una taza más, un vaso de más por si se quiebra o algo. Denme sus recomendaciones. Y no sé, espero que les haya gustado mucho. Eso es como que el principio de hauls que también se vienen, no nada más de ropa, sino de cosas para casa. Porque hashtag, como dice Holly, emociones de señora. Hay que buscarnos nuestro propio hashtag, emociones de ñora. Ese puede ser. Ok. Próximamente, amigos, voy a ser toda una ñora. Oficialmente, a mucha honra. Y la verdad, como ustedes pudieron ver, bastante emocionada e ilusionada de utilizar y comprar y poner y de todo para nuestra casa. Así que si te gustó este video, no olvides regalarme un like, no olvides suscribirte al canal, tampoco olvides picarle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Déjame abajo tu comentario, tu recomendación y nos vemos en el siguiente video. Bye.